María se encuentra con nuestro invitado, el doctor Carlos Basombrío, exministro del Interior. Adelante, Rosa María. En efecto, estamos con Carlos Basombrío para hablar de un problema que nuevamente salta cada cierto tiempo, digo yo, esto es cíclico, desde que regresamos a la democracia en el 2001 y había tanta esperanza de una reforma de la policía. Lo hemos conversado en varias entrevistas con Carlos Basombrío, refundar la policía. Incluso se hablaba de casi una purga total, cambiar completamente las escuelas, trabajar en la formación, ¿no? Y pasan los años y pasan los años, y nuevamente los que llegan a generales están pagando por su ascenso, están pagando por cambio de colocación, al presidente y al ministro lo infiltran terceros, trafican influencias. Y lo que es terrible es que por unos zapatos, ¿no? Por unos zapatos, por un uniforme, por el partido de fulbito, por las cervezas y las pizzas, un oportunista los coopta más o menos rápido, más o menos rápido. Carlos, muy buenos días, gracias por estar nuevamente con nosotros. Buenos días, Rosa María. A la orden para conversar de este y de cualquier tema interesante que propongas. Sí, bueno. Algunas reflexiones, ¿ya? Generales. Otra cosa, cuando estaba, yo he participado de una experiencia comienzos del siglo, yo ahí yo pensaba que la policía era el paradigma de la corrupción de las instituciones públicas en el Perú. Cuando volví en el gobierno de Kuczynski, constaté que eso no era así, que era expresión nítida de la corrupción de la institucionalidad pública y de la política en el Perú, que al ser expresada por una institución encargada de hacer cumplir la ley, adquirió una notoriedad, visibilidad y gravedad mayor, pero dialogando con mis colegas y con, en fin, la experiencia de esa época, las cosas que se comentaban, se decían y que ocurrían eran de una gravedad de corrupción en, yo me atrevería a decir, en casi todos los ministerios, que hacían que lo de la policía fuera una flor más de un ramo, simplemente, ¿no? Okay. Quizás la menos deseable, pero. Sí, en efecto, estábamos hablando de que ya no se podía hacer una reforma de toda la institución, sino que había que atacar en ciertos cuerpos, sanarlos, mejorarlos, hacerlos crecer, y que esto irradie a toda la Policía Nacional, que es el caso de la DIVIAN. O en algunos sentidos también dirán, pero ¿cómo entender un fenómeno como el del español? Conversábamos en la pausa que yo lo veía muy parecido a López Meneses, pero uno, en este caso, exitoso, ¿no? Porque llega hasta lo más alto y consigue muchas cosas. ¿Cómo entender este fenómeno dentro de la Policía Nacional? Hay muchos personajes de ese estilo que medran en la policía, que tiene que ver con digamos, la potencial corrupción que existe, y que buscan tener de nuevo nivel de poder para lograr algunos objetivos de distinto tipo, pónganme patrullero en la puerta de mi casino, digamos, que no apoyen una invasión de una liberación de terrenos, en fin, cosas, múltiples cosas que están entre, digamos, el delito y evidente y la prebenda. Es muy, muy frecuente, es una versión distorsionada y degenerada de amigos de la policía. La cantidad Exacto. de dinero que circula para que hagan, que les encanta a los policía, tener celebraciones para todo con un montón de y dinero que no viene pues limpiamente casi nunca, en fin. Pero creo que la policía, digamos, y eso quisiera repetirlo, no sé si estuvo ya en la parte que se frustró la transmisión, la policía es una expresión muy visible, muy notoria de una institucionalidad política del Estado a todo nivel, desde gobiernos locales, regionales, nacionales, ministeriales, empresas públicas, etcétera, 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 donde en gran medida predomina
predomina, no digo que todos, el objetivo de beneficiarse ilícitamente de tu participación en el Estado, y de otro lado, la impunidad al no tener la capacidad de una sanción suficientemente masiva y efectiva para que eso no se repita, y los mecanismos, y tener los mecanismos para evitarlo. Yo creo que la primera conclusión que habría que sacar, después de todo lo que ha sucedido con Castillo, es que ya se está repitiendo exactamente lo mismo con la señora Boluarte. Igualito. Y el Congreso actual. Y eso se va a ir reproduciendo, ¿no? Yo no veo por qué tener alguna expectativa en que de repente va a comenzar a haber la predominancia de gente dispuesta al servicio público. Yo creo que cada vez más la poca gente que nos interesamos en su momento en tratar de hacer algo en el sector público, decimos nunca más, nunca más. Yo tengo la suerte de no haber tenido ningún juicio, ningún proceso, ninguna nada, pero me doy cuenta de que es un mundo del cual lo que puedes conseguir, si consigues algo, va a ser rápidamente depredado por el entorno en el que te encuentras, ¿no? No, Entonces, sin un no, no, cambio. a un amigo que quiere entrar al servicio público, tienes que decirle, mira, si eres honrado, vas a estar en problemas. Porque al O final. sea, te confieso que no diría eso ni yo ni ninguno de los, yo me atrevería a decir, 200 o 300 que logramos armar en cascada de funcionarios Claro. a los cuales yo no conocía porque era todo en cascada. Ni uno tiene un problema judicial, ¿ya? Pero sí, todo lo que se hizo se cortó de raíz. O sea, A eso me yo refiero, o sea, no, no, no no hay sé si. continuidad en una política, no, no, o sea, puedes matarte por sacar adelante un buen trabajo y como no va a haber continuidad en la política, es como una enfermedad que tú tratas de curar, pero abandonas al paciente, regresa a la enfermedad, pues, Por no eso hay yo creo forma. que una enorme reforma de la gestión pública del Estado podría contribuir tratando de aprender de experiencias de otros países del mundo, pero no veo quién la pueda implementar. O sea, hay que tener, o sea, mucha fuerza política, muchas ganas de hacerlo, que yo no veo ni de la derecha, el centro no existe, ni de la izquierda, ni de los que vienen y los que estuvieron. Entonces, no soy demasiado optimista en que eso vaya a haber una tendencia a que sea diferente, ¿no? Y además, los cambios de ministro del Interior. Ministro del Interior debe ser el cambio más volátil, ¿no? Creo que el Castillo llegó a tener 7 y Dina Boluarte tiene 3. Tres Sí. ministros del Interior. Ya no tienes tiempo ni aprender los nombres. Entonces, estamos hablando de. Se habla de que van a sacar a Romero Fernández, que es una buena persona, es un hombre correcto. Claro. No tiene ni el espacio para hacerlo, ni los recursos políticos para hacerlo, pero no es un hombre que ha llegado a crear más problemas, pero igual lo van a sacar porque alguien tiene que asumir algunas responsabilidades y eso no lo va a hacer Otárola. Entonces, las cosas cuando se co sigan complicando van a requerir de eso, ¿no? Pero Pero ya están bien complicadas, ¿ah? lo pienso así, pero se van a complicar más todavía. Además, la primera complicación ha sido tener a Alfaro como comandante general de la policía, supuestamente un hombre antigolpe, ¿no es cierto?, anticastillo, que estaba con COVID, pero le dice a Alfaro, Angulo, perdón, detengan al presidente y Angulo ejecuta la orden y muy democrático, ¿no? O sea, pro democracia, lo Yo cada premian vez y tengo sigue. más dudas de que las decisiones a nivel militar policial sobre el golpe hayan sido tan transparentes, tan fluidas y tan rápidas. Creo que hay cosas muy oscuras todavía, que Castillo se lanzó a esa piscina creyendo que había poca agua, pero que había agüita. Y Sí. que, no, o sea, no era tan, 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 tan. Como pensábamos, era un poco menos veces Bueno, tanto. ahora, por lo menos a nivel policial, él pensaba que tenía al hombre. O sea, si lo había colocado a pedido de su sobrino y a pedido del español, y se suponía que ese era el hombre, ya estaba discutido. Sí. Entonces,
pensaba que tenía al hombre, eso está clarísimo. Al hombre le da COVID y luego se acobarda, entonces lo No deja es que sea solo. cobarde, yo creo que cuando tú te mueves en el mundo de los desagües, tienes que saber que quienes se vinculan contigo no son precisamente conejos, sino ratas, y que van a evaluar su supervivencia en función de sus necesidades biológicas y no en función de otras Claro. cosas. Este señor vio que la cosa no iba a marchar, que él no iba a inmolarse por Castillo, y que más bien podía pasar como un héroe cívico y sentarse en el Congreso con el nuevo gobierno. Claro, no calculó que realmente había una investigación a fondo y de nuevo sectores sanos de la policía y muy profesionales que habían logrado parar los intentos gravísimos y llegaban al intento de asesinato de funcionarios de la fiscal de la Nación, del fiscal Claro, Cortado. ahora, el que lo cuente es él, ¿no? Me llamó Willy Huerta y me dijo que detuviera a la fiscal de la Nación, que cerrara el Congreso, pero si te llama el ministro en esa actitud, se suponía porque tú estabas previamente palabreado, por lo menos, ¿no? Sí, yo creo Yo que en vamos. eso coincido, Guido Bellido me lo dijo en el programa, nadie organiza un golpe de Estado en 5 minutos. Sí. Alguien tiene que haber hablado con alguien. O sea, acá había una palabreada previa. Por eso digo, a mí me parece, y la palabreada está vinculada a los militares y a los policías. Claro. Finalmente, no lograron su objetivo y eso, porque realmente viendo cómo vinieron luego las cosas y si lograron su objetivo, íbamos a estar viviendo momentos muy, muy difíciles. Pero Claro. me queda claro que eso no fue tan simplón como un impulso de media mañana, como se ha querido presentar. El discurso estaba escrito con lenguaje de Torres, la maestra de ceremonias era Betsy Chávez, y Claro. creo que varios de ellos estuvieron en la expectativa de cómo terminaba eso para ver si se subían o no, o se iban Al bajo la. coche. Sí. Ahora, volviendo Ahora. a la policía, los problemas no han acabado. No han acabado. Como bien decías tú al inicio, hay una serie de factores que la naturaleza de las cosas garantiza repetición. Estas bolsas que cobran los comandantes generales, directores generales, que se conoce desde hace décadas, que es tan difícil de documentar. Creo que muchos, si es que no la mayoría, quizás todos, bueno, digamos que la mayoría, lo han hecho y lo van a seguir haciendo. Poner oficiales en lugares rentables para que te reditúen también. Y eso tiene una cascada que llega hasta el último suboficial que conoce esta historia, no la puede documentar ni la quiere documentar, pero dice al diablo, güey, estamos en esto, estamos todos juntos, ¿no? Y hay un sector, sí, heroico, sano, valiente, muy profesional, que se aleja de todo eso, pero que la mayoría de ellos lo único que quieren es irse para tener una vida por fuera de toda esa circunstancia. Conozco tantos casos de oficiales que nos pidieron distintas oportunidades, por favor, sáquenos. ¿Ustedes creen que van a cambiar las cosas? Nosotros no. Sáquenos, por favor. Ayúdennos a irnos para poder Para equilibrar conseguir la vida. trabajo fuera, porque adentro es imposible. Ahora, Olvídate. claro, pero por Olvídate. ejemplo, habían señales de alerta, ¿no? Está documentado 1.600 cambios de colocación, la mayoría tránsito de Ya, a ver, suboficiales. eso se conoció en diciembre del año 2021, ¿ya? Así es. Y se denunció en su momento como la coima más importante que se había producido, mucho más grave que la que se produjo por su magnitud y número de personas involucradas, donde lo que nunca sucedía se produjo masivamente, es decir, que cada suboficial que quería ir a otro sitio se lo daban. Pero lo cobraban, todo eso se cobró y lo denunciaron buenos oficiales en su momento. Lo que pasa es que el torbellino de cosas que vivimos en cada circunstancia y que fue mayor todavía en el caso de Castillo, hace que uno pierda de vista todas estas cosas en paralelo a la compra de los ascensos, que dicho sea de paso, encargos congelados, sí, lo que tú quieras, pero esos que compraron ascensos siguen en la Policía Nacional hoy en día. Siguen, ahí están, Ahí visten está. su. Ahí está. Entonces, esos No, se 1.600. suponía que era la tabla, más o menos era
5.000 soles por cambio de colocación, o sea, la Exacto. familia hace la chancha, te la paga su oficial, te vas a tránsito, de ahí reditúas. 1.600 Por lo personas por tránsito, pedir. pero bueno, tránsito es un buen ejemplo, ¿no? Claro. Y luego ascensos, pero también con cambio de colocación en algunos casos. Generales que quieren ir a Puno y a Tacna, porque, bueno, renta, ¿no? Entonces, eso ha sido público y notorio en los últimos 12 meses. Y cuando llega Dina Boluarte, pasa esto, ¿no? O sea, al final no hay ningún cambio, porque es exactamente lo mismo. Es Si exactamente lo mismo, y yo creo que. Alfaro lo han sacado este fin de semana, el fin de semana pasado, porque ya era una vergüenza pública. Así es, Ya así es. era una vergüenza pública, no lo puedes mantener, pero por vergüenza pública, no por otra cosa. Sí. Entonces, al final del día, ¿qué nos queda? ¿Qué posibilidad tenemos de tener una policía que sea una policía respetada? Como digo, solo la que va irradiando de grupos, núcleos sanos hacia el cuerpo enfermo, que es una lucha bien complicada también, porque si el monstruo vive en un entorno podrido, es bien difícil que los órganos sanos salgan adelante, bien difícil, ¿no? Pero no veo otra alternativa. Por supuesto que, claro, hay que cambiar millones de cosas que se pueden cambiar. Claro, pero por otro lado, este gobierno ha colocado a la policía, o aparte de ella, en una situación brutal, porque tiene que enfrentar o enfrentará en el futuro juicios por violaciones de derechos humanos. Así es, Y no va a juicios estar Dina que Boluarte ni suceden. el ministro del Interior para defenderlos. A ver, yo diría mucho más allá que eso. Hay casos muy bien documentados de violaciones a los derechos humanos en los que participaba la policía, otras las fuerzas armadas. Creo que eso está, ya a estas alturas debiera estar fuera de discusión, y en nuestro país no hay pena de muerte, así que estamos hablando de situaciones absolutamente inaceptables. Uno puede entrar a buscar los condicionantes de todo, sí, pueden haberlo sabido, no, no interesa eso. Pero a mí me parece mucho más grave que la evasión de responsabilidades por parte de los hechos de el primer Otárola y de la presidenta. El Claro. primer Otárola sostiene que él no escuchaba, no oía, no veía. Él era el ministro de Defensa o el premier y se enteraba de las cosas por igual que nosotros por el periódico, prácticamente. Y que si alguien mató, pues que malos son porque mataron y nosotros no tenemos nada que ver porque nosotros somos un gobierno que no sabe. Algo parecido está haciendo Dina, está apelando el derecho de la Procuraduría y de los familiares de las víctimas a preguntar. A preguntar, ojo, a preguntar. Entonces, eso tiene una doble circunstancia. Primero, que estos policías van a ir solos a eso, obviamente, van a ir solos a eso. Claro. Y, digamos, pasarán más de 1.000 años antes de que haya condenas, pero entre tanto sus carreras ya no existen, su situación es insostenible, están arruinados y en una medio de un marasmo en el cual ya no tienen carrera, así sean culpables o inocentes, ya no interesa. Eso, y a la vez le han transmitido a las Fuerzas Armadas y la policía que en circunstancias graves en que ellos tengan que actuar, no serán respaldados por este gobierno. Que es también otro aspecto de la dificultad de enorme repercusión, porque no toda intervención severa y exigente y fuerte es una violación a los derechos humanos. De ninguna manera el uso proporcional de la fuerza, todo está Todo reglado está regulado. desde a nivel mundial hasta el último, pauteado hasta el último nivel, incluso el dispararle a alguien, que se puede en determinadas circunstancias que no han sido en esos casos justificadas. Lamentablemente no han sido, está bien documentado que el accionar no ha respondido ni a reglamentos, ni a estándares internacionales, ni a nada. En varios casos, en Juliaca, en Ayacucho, etcétera. O sea, tienes 49 fallecidos por proyectil de arma de fuego. Eso no sucede en una asonada, como dice la señora, donde el golpista de la Diroes es el que causa los 60 muertos.
Y donde Otárola le dice, ¿planes operativos? Un ministro jamás los vea. No tenemos ni idea. Pregúntenle a la policía. Es una grosera distorsión de la verdad que ofende a la propia condición de los ministros, ¿no? Porque para él los ministros terminan siendo unos infelices que no saben nada de lo que pasa. Pero en Una fin, mesa parte donde después le cuentan qué pasó, ¿no? lamentablemente, la policía como institución es víctima y victimario en determinadas circunstancias. Enfrentan, ayer se ha muerto nomás una policía que se la llevó el río, que estaba tratando de hacer cosas. O sea, es una situación muy compleja porque hay a la vez, incluso en los que están corruptos, mucho heroísmo y mucho valor y mucho sacrificio de todo tipo, porque es una institución que tiene que estar ahí siempre. Entonces, por eso yo casi ya no me gusta dar entrevistas porque transmito mi desazón y eso creo que no es bueno para quienes escuchan. Pero por lo menos es muy humano, pues, porque al final del día, claro, yo pienso, ¿no? Yo hago periodismo desde el 99, ¿no? 24 años haciendo, y hace 24 años que cubrimos las mismas historias de corrupción policial, cíclicamente, alguien abusa, alguien compra el ascenso, alguien y cíclicamente, y luego vemos policías acusados de violaciones de derechos humanos o militares acusados de violaciones de derechos humanos. Y los políticos que los llevaron ahí nunca están y tienen que defenderse solos de algo de los cuales ellos fueron parte. Pero como tú dices, aún en el villano, ¿no es cierto?, hay matices de heroicidad también. Entonces termina siendo una situación sumamente compleja porque al final del día es difícil juzgar. No, o Y la gente sea, se yo creo que debe está. jugar en el doble sentido, ¿no? Tener una Claro. interpretación de los hechos que corresponda con la complejidad del fenómeno que uno observa, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo mucho, porque me chocó mucho, que lo de Bagua, ¿ya? Hace unos años. Hubo muerte de nativos en esto totalmente, claro, pero eso fue lo único que conmovió al país. Al mismo momento se produjeron el asesinato a sangre fría por parte de quienes los tenían de rehenes y se habían entregado ellos sus armas a cambio de 29 policías que fueron asesinados a sangre fría por personas que en ese mismo contexto otros seres humanos iguales a ellos habían sido víctimas también. Entonces, son historias más complejas de las que pintamos en la Lo que realidad. pasa es que hay una dinámica del conflicto que a veces creo que no se entiende. O sea, Ibagué es un excelente ejemplo, ¿no? Hay 10 nativos más población civil que muere en la curva del diablo y en la zona que entran a la ciudad. Pero al mismo tiempo, esa gente reacciona ante esa muerte y ahí mueren 10 policías. Pero en la No, estación mucho de más, ¿eh? bomberos. El Espérate, asesino espérate, espérate. es bastante mayor. Espérate. Es que en la estación de bombeo Claro. escuchan que han matado gente y a los policías rendidos, embarrocados, así sentaditos, a esos los fusilan. Porque habían escuchado que habían matado a indígenas en la Curva del Diablo. Y los fusilan. Entonces la cifra se incrementa hasta la veintena, pero de fusilamiento. Y sobre ese crimen, hasta el día de hoy, no hay castigo. Hay unos juicios larguísimos, pero no hay castigo sobre esos fusilamientos. Y Y no esos los fusilamientos son personas va a ver. rendidas. Y no los va a ver. Pero también yo, para matizar, digamos, como se dice ahora, la narrativa, no me gusta mucho la palabra, la narrativa es solo de la víctima, del indígena amazónico como víctima en esas circunstancias. Claro. Y en un paternalismo ya grotesco. Sí, ¿cómo se acepta que puedan matar a 20 policías, por decir algo, 20 y tantos Y tanto policías? policía. Entonces, creo que muchas lecciones que no aprendemos de lo que ocurrió, y en parte eso ocurrió también en las violaciones a derechos humanos y en las muertes de los hechos que ocurrieron hace tan poco y que son tan dolorosos. Ahora, yo no entiendo, la verdad, qué clase de comando, ¿no es cierto?,
le dicen a la Policía Nacional, salgan y disparen a matar. O sea, yo lo puedo entender cuando tú militarizas un área, que fue lo que pasó en Ayacucho. Entonces el militar que no tiene formación más que para eso, recibe sus órdenes y las ejecuta. Ahí está el que se las dio. Pero la Policía Nacional disparando a civiles, ¿por qué? Y el ejército del Perú también, sí. Ejército en Ayacucho y luego todas las demás muertes son a manos de la policía. Que ¿Por no. qué? Y además nos hemos enterado, lo más grave de todo es que el policía que muere en Juliaca muere asesinado a manos de un ex policía. O sea, Ya, la no, pero banda. el ex policía no actuaba como en su condición de policía, digamos. No, 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 yo lo sé, pero, o Claro. sea, ponte a pensar en la paradoja, ¿no? O sea, un ex policía mata a policía, o sea, la corrupción, o sea, todo, todo, es como que si todo se corrompe e implosiona, pues, ¿no? Sí. Ahora, yo quiero insistir mucho, la responsabilidad de los de arriba, que me parece que es fundamental. Es mentira, mentira y mentira que los policías hacen sus planes de operaciones y actúan a la libre albedrío. Y si así lo han hecho, mayor responsabilidad todavía de que porque los gobernantes gobiernan y en estas circunstancias eran temas de gobierno, de sobrevivencia de la democracia, de la y había que tener muy claro lo que había que pasar y no asumir ni siquiera la mínima responsabilidad política por habilidad para darse cuenta de las consecuencias que ello tendría, es nauseabundo, a mí me parece. Y la otra cosa es que hasta en las circunstancias más difíciles, verlos como, ¿cómo te puedo decir? Como salvajes homicidas es un reduccionismo también inmenso. Tengo También, claro. mucho cuidado. Son policías aterrorizados, desbordados, que creían o pensaban que les habían dicho que había que mantener abierto el aeropuerto al precio que fuese, al precio que fuese. Esas Y son órdenes, esas son esas son órdenes. órdenes y decisiones políticas. Yo he Así insistido es. mucho en un montón de artículos, en varios, ya hasta el aburrimiento, qué importancia tenía ya que el aeropuerto de Juliaca estuviese tomado en ese momento, si ya, no, ya era inoperativo, estaba semidestruido, estuvo un mes más inoperativo. ¿No era mejor recuperarlo con una planificación bien hecha, al estilo de la recuperación de la válvula que se produjo también en esos días cuando habían tomado en Camisea y que se hizo un operativo inteligente, bien hecho? ¿Qué importancia tenía? Y esa importancia no la decidía el policía que estaba ahí enfrentando a un grupo muy, muy, muy violentos, muy violentos, y donde estos Claro. muchachos estaban responsables de los crímenes que cometieron, no estoy diciendo que no, pero aterrorizados. Y en la otra línea, yendo a buscar venganza de lo que, en fin, un clima de horror que nunca justifica, pero que creo que ayuda a establecer responsabilidades diferenciadas y donde creo que la cobardía de asumir responsabilidades de parte del gobierno es un elemento que va a marcar ese periodo. Y lo peor de todo es que ni siquiera la van a librar, porque la cosa está yendo mucho más allá de lo que ellos pensaron. En términos de los derechos humanos, es un valor muy fuerte, ya universal, Así es. para que pueda ser manejado como ellos lo están manejando en el gobierno. Ahora, hay acá ya preguntas saliendo de la policía, pero un poquito más a la política. En este momento, Dina Boluarte tiene un problema grave de derechos humanos. Tiene un problema grave de corrupción que la involucra también a ella, por todo lo que estamos sabiendo de la campaña. Y contrataciones ilegales, etcétera, etcétera. Y tiene que gestionar, como tú dices, tiene que gobernar. Y su gobierno hasta ahora, en los hechos más graves, consiste en decir, ah, no sé, eso es un problema de otro, nosotros no estamos informando. Siendo O ella sea, parte del último gobierno, digamos. parte 16 meses ministra,
Y dice que Yaku la sorprendió, ¿no? El otro dice que no puedo creerlo, ¿ya? Pero en fin, ¿cuánto tiempo le das a este gobierno? No sé, la verdad que No no sé. sé, no tengo claridad. Yo creo que lo que tenemos ahora es una especie de estabilidad mediocre, corrupta, precaria, que Precaria. eso eventualmente puede sostenerse en el tiempo, no es imposible, pero a la vez veo demasiados signos de una podredumbre en el Congreso y en el gobierno y encuestas que ratifican que el 90% o el 85% en el caso del gobierno no toleran esa situación, pero esa no tolerancia viene acompañada también de muchos factores que podrían impedir que eso colapse, implosione, ¿no? Claro, porque hay miedo a manifestarse, creo yo, porque la respuesta ha sido muy represiva. Y también, por otro lado, cierta apatía, ¿no? Tú sabes que la ciudadanía puede hacer su vida al margen del poder hasta que se topa Creo con que él, ¿no? gran parte de lo que tuvimos, a ver, de repente ahí discrepamos, las manifestaciones de diciembre y enero y febrero, llamarlas manifestaciones ciudadanas en todos los casos me parece una afirmación discutible. Yo creo que ha habido mucho más que eso. Manifestaciones ciudadanas son, creo, fueron, creo yo, las de Edito. contra Merino, donde hay algún nivel de componente de la violencia, como en cualquier parte, Francia, por poner un ejemplo, pero la dinámica fundamental es una protesta ciudadana. Me parece que protesta ciudadana masiva no ha habido en ningún momento desde la época de Merino, no ha habido en ningún momento, ni a favor ni en contra de castigo. Creo que somos un país en su gran mayoría, porque incluso los que participaron de las protestas, dicen haber participado en las protestas, fueron 10%. Yo creo que la cifra está inflada por la propia decisión de ponerse en el como partícipe de algo que creían válido, Ahora, es pero no curioso somos porque personas. entre la calle y la encuesta hay algo que no estamos entendiendo. La encuesta me dice, yo quiero que Dina Boluarte se vaya, 88%. La calle no aglutina nada parecido a eso, como tú dices, tal vez el 8%. Entonces, entre ese 88 y el 8 hay una ciudadanía que es Claro, tal eso me vez testigo, refiero. ¿no? Yo por lo menos quisiera que Dina Boluarte se vaya. Pero si me Claro. preguntan si estoy de acuerdo de las protestas que hubo de violentas, te voy a decir que no, porque la No, claro. forma en que yo las veo no son protestas O sea, ciudadanas. todavía, claro, todavía la ciudadanía no hace el link de la única forma de que se vaya es que yo me exprese. Eso todavía no ha llegado, no ha llegado ese momento, Así ¿no? es. Porque Podría llegar. el Podría Congreso llegar. está más cómodo que Dina, ¿no? O sea, el Congreso está comodísimo. Mi tesis es que es tal el nivel de barbaridades que está haciendo el Congreso y tantos los indicios de que Dina es en algunos aspectos una continuidad de Castillo, en los peores aspectos, que puede volverse esto una situación inmanejable si se comienza a producir más todavía una situación en la que el niño no se puede manejar adecuadamente, como he dicho, ya no había No nada se que va a poder manejar, es lo que hay que hacer. O sea, decirle a la gente, no se va a poder manejar. finalmente, el gobierno lo que ha hecho es constatar cómo los sobrevivientes, para simplificarlo, con balde sacan el agua. Y que conforme eso sea más grave va a ser la situación y el gobierno va a salir a constatar. Entonces, ¿hasta cuándo aguanta eso? No lo sé. Lo que sí sé es que genera una ciudadanía hiper descontenta para el futuro. Más todavía, lo que estamos generando una situación, o sea, que el DINA no es una solución, ni el Congreso, o sea, no sé qué tipo de monstruo estamos creando, pero lo estamos alimentando, pero no sé de qué tipo. Y creo que la realidad todavía no ha definido de qué tipo va a ser. Puede ser de múltiples variantes. Puede ser de múltiples variantes y horrendas. El Perú ha generado cosas horrendas en su momento, ¿no? Pero O en su sea, ¿no te momento. sorprendería
unos 2 o 3 años que surja un dictador autoritario. Mira, ¿un Bukele o un Autauro? Exacto. Ambos me parecen Un probables. dictador, sí, o Pero sea, un al margen de Bukele. la ideología, una dictadura autoritaria que sea demandada, digamos, por la población. Sí, y pero con el añadido ineficiente. Y a Ah, veces no, claro. no logre sus objetivos. Eso es Aunque, la como Bukele, mostrar eficiencia, ¿no es cierto? Es muy fácil si uno tiene, como dices tú también, una narrativa que te acompañe, Sí, ¿no? pero ¿qué le enfrenta a estos dos estructuras organizadas, unívocas, fácilmente identificables, la Mara Salvatrucha y la Mara 18, Claro. ¿no? Y, digamos, acá tú tienes un fraccionamiento del crimen de tal naturaleza que para empezar tendrías que empezar a identificar dónde está y que eso lo que generaría es una complicación muy, muy grande. Tú comienzas a ir a las calles a meter adentro a los... Con los mareros han hecho barbaridad y media, pero digamos, uno puede reconocer que el 70% deben ser de las maras. Acá sería un 15% de los criminales y 85% del resto. Claro. Y no O es que sea. no haya, además, es lo que es, digamos, ahorita el problema número uno de seguridad en la vida cotidiana es la extorsión. Es el delito más común, es la extorsión. El que sufre la gente más pobre, los pequeños negocios, o sea, la gente más desamparada. Así Y no es. tenemos una respuesta orgánica desde una política sobre el tema de qué vamos a hacer con el delito de extorsión. Sí. ¿Tú le has escuchado mencionar una sola vez a la presidenta la palabra el delito de extorsión? No, nunca. Es el delito número uno en el Perú hoy. El más grave, el nuevo, El el que que trae viene con la migración. el lavado de activos, corrupción, que viene acompañado de muertes en Todo. las calles, etcétera. No creo que ni siquiera tenga una idea clara de qué es eso, pero bueno, no es solo un problema de ella, ¿no? No, yo sé, pero digamos, ese tipo de situaciones, como tú dices, alimentan el descontento, hasta que al final la gente pues se arrodilla a pedir un dictador. Porque Creo que la democracia no le está dando los resultados para su vida cotidiana, así es, ¿no? así es. El agua se lleva a mi casa, no tengo hospital, mis hijos van a un colegio roto, me extorsionan, mi bodega todos los días pasa Mientras un poco tanto, más el caro. Congreso se construye un nuevo centro Policlínico. médico, un nuevo policlínico, y en una comparación muy adecuada, Cuarto Poder te coloca a lo que sucede a 10 minutos de distancia en un policlínico de un pueblo joven que queda 10 minutos de distancia. Entonces, En el eso, RIMAC, cruzando el puente. si a mí me da tanta rabia que no me afecta directamente, yo me Imagínate. lo que sentirá una persona, el muchacho laboratorista es un decir, porque era una lavandería sin refrigerador, donde tenía que trabajar. ¿Qué puede sentir como ofensa y de gente así? Ya no es solo en la desaprobación, sino es un odio y una muy grande, merecido además. Es más que odio, yo diría que es un enorme desprecio. O sea, la gente los desprecia porque ya hoy día tú dices soy congresista y la gente se pasa a la otra vereda. O sea, es una vergüenza ser congresista. Hacen un allanamiento y el señor del colchón dice que no, la plata no estaba en el colchón, estaba en el closet y los voy a denunciar a todos. Entonces, eso no es lo relevante es que tenías una cantidad de efectivo que normalmente una persona honorable no tiene en su casa, ¿no? Porque el efectivo, no es ilícito tener efectivo, ¿cierto? Pero puede revelar el pago de coimas, o sea, porque Además, se pagan en efectivo. si se da en el allanamiento que parte del principio de que hay una investigación en curso contra esa persona por actos ilícitos, digamos, es fácil suponer que no es precisamente dinero sano, No, ¿no? no, y además lo más grave, que este hombre no tiene a dónde esconderlo. No tiene, porque cualquiera dice, bueno, si ya estoy en una investigación, claro que me van a llamar. Mejor lo pongo en la casa de alguien. Bueno, no confío en nadie. No tengo ni siquiera dónde esconderlo. Así es. Terrible, terrible. Bueno, ha sido una depresiva entrevista con Carlos Sombrío. Yo, Rosa María, lamento mucho, por eso es que trato de salir muy, muy poco, no No, no, contribuyo es a nada. agradecidísimo.
No, no, No no. Pero hay contribuye. que decir una cosa. La verdad nos hace libres. Y hay que enfrentar la situación. Muchas personas están todavía en negación. Y yo creo que hay que abrir los ojos y decir, bueno, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. No una falsa sensación de nos libramos de Castillo, que era la suma de todos los males, y ahora podemos estar en paz. No, ¿qué paz? O sea, vamos en camino directo a una situación de crisis mucho peor. Y con un año que viene con lo del niño horroroso, que yo no Horror. creo que este gobierno ni siquiera pueda entender la magnitud de lo que se le viene. Bueno, si ya han solucionado el problema, ya le cambiaron el nombre a la Autoridad de Reconstrucción con cambios y ya han dicho que ya han encontrado la llave de la manija en la semana en que se enteraron de que venía el niño. Estamos asegurados que con luces tan rápidas y tan claras, son cosas excepcionales en nuestro estado, ¿no? Claro, entonces sí. Pero de Gente nuevo, valiosa, de nuevo, hay gente valiosa en el gobierno de Dina. claro, pero de Hay nuevo gente es valiosa. sálvese quien pueda, ¿no? O sea, esa sensación de sálvese quien pueda, que la tuvimos durante toda la pandemia, regresa ahora a, mira, ¿sabes qué? Esto, sálvese quien pueda. Tú cada uno ve por lo suyo. Y ya pues así es. Por ahí te podemos rescatar en medio del aguacero, el helicóptero viene y te saca, pero más que eso no vamos a hacer, ¿ah? Estamos en un plan de sálvese quien pueda. Y la Es el verdad que no he peor visto plan. ningún helicóptero rescatando a nadie. He visto a rescatistas individuales y voluntarios Sí. heroicos. Con soda. Sí, el Con pobre soda. hombre que por salvar al rescatista que le cae una refrigeradora en la cabeza y salva la vida de casualidad. Todo eso hay en el Perú, gente valiosa, luchando, que va a salir adelante poquito a poquito. Pero claro, se ha descapitalizado 3 años, 4 años, pero va a salir adelante poquito. Una de las paradojas de esa inmensa casa de 3 pisos que se cayó era una casa que expresaba el progreso de estas décadas. Pero claro, progreso desordenado, progreso, el Estado no había logrado Esa casa es toda una metáfora sobre el progreso. dos tanques de agua arriba, te aseguro que tenían televisor a color, etc. La habían luchado, 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 pero el Estado no fue capaz, no pudo, de evitar que sea al costado de un río que de todas maneras, sea en el año 1, en 2, 3, 4, 5, 10, les iba a tumbar la casa. Que de Claro. todas maneras, que no había alternativa, de todas maneras iba a pasar por ahí en algún momento. Me parece una Pero metáfora eso se llama pues fuerte. construir sobre bases que no son sólidas. Y eso es la metáfora, ¿no es cierto?, de este crecimiento. Si tú el crecimiento lo construyes sobre bases endebles, entonces te viene el río y te lleva. Así Es una metáfora del Perú. La Así calle, tremenda casa, o sea, bien hecha, o sea, grande, ¿no? Sí. Vivían 30 Probablemente personas. con estructuras sólidas, bien puestas, con todo, todo pensadito, pero pues Todo pensado para que sobreviva y no sobrevivió porque el terreno no existía al final del día. así es. Era una cuestión temporal que iba a ser. Pero en fin, eso Bueno, es. yo solo les digo a todos, yo tomo la temperatura del mar todas las semanas y el mar está caliente. No está hirviendo, ¿eh? No es el Caribe, pero este mar no es el mar del 27 de marzo. Y No. así de manso y emposado. Yo no lo veo. Yo les digo, me he bañado este fin de semana en una playa que es bravísima, ¿ya? En una laguna empozada. Eso, todos los presidentes decíamos, en 25 años no lo hemos visto. Y cuando el mar se porta de una manera extraña y los pájaros se portan de una manera extraña, las cosas no están viniendo, de verdad, es solamente observar la naturaleza. La cosa viene mal Y y todo va a eso llover. en el contexto del calentamiento global que agrava los fenómenos locales, ¿no? Gracias. No sé Muy qué bien, manera. muchísimas gracias a Carlos Asombrío por haberse distraído esta mañana con nosotros, pero yo también al final del día, igual que tú, creo que vamos a salir adelante poquito a poquito, pero vamos a salir adelante, Y a poquito a nuestro poquito. modo, hemos salido cosas peores. Así es. Hemos salido cosas peores. Ya no Pues nos sí. creen, porque ya estamos muy viejos Pero ya, pero es ¿sabes qué? no Me vamos. quedo, y es ahí con el título de la entrevista de Carmen Baque, del artículo de Carmen Baqueiro el domingo anterior, donde dice: estamos solos, estamos solos. Esa sensación de desamparo frente a quien gestiona, ¿no?, lo público, se repite
recurrentemente. Estamos solos. Sí, salimos adelante, arrascando el cascarón a los más pobres, pero estamos solos. No deberíamos estar. No deberíamos estarlo, pero lo estamos. Muy bien, gracias Carlos por haber estado con nosotros. Ha sido Carlos Casombrío, ex ministro del Interior.